¿Y por qué ha pasado también por abajo? Yo siempre, luego esperando las canciones. Yo no, yo salía a las canciones, pero. Yo siempre. No, 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 no. Yo no, 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 no. Yo no, 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 no. Yo no, 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 pues esto es una costumbre que es una tradición que hay en Torace. Se trata de llamar a la gente para que dentro de un rato empiece a salga la mujer a cantar, la mujer o todo lo que quiera. Y hay canciones que se hacen alrededor del pueblo, que tiene cada uno una parada, y hay una hora de dando vueltas en la calle cantando. Esta costumbre antiguamente se hacía cada domingo de mayo. La misma operación que estamos haciendo hoy se hacía cada domingo. Hoy día, como apenas hay gente y parece que se le hace muy pesado a la gente hacerlo todos los domingos, pero que se está intentando a ver si se hiciera algún día más. Pero hasta el momento solamente el primer domingo de mayo. Buenos días. Así esperando a ver si viene. ¿Dónde va usted? Amor.
Thank you.
¡Gracias!
y aquí. Que es su Hijo nuestro Señor, que se hace presente en la Eucaristía, la fuente viva de la salvación. Y venimos siempre como peregrinos para apagar nuestra sed y llenarnos de Dios. Somos muchos los que estamos aquí en esta mañana celebrando la Eucaristía, pero de modo especial hoy, como peregrino, ha venido nuestro querido pueblo de Innatorá. Hemos venido haciendo un camino andando, desde Innatorá hasta la Fuensanta. Un camino en el que hemos compartido la alegría de la fe. Hoy el Señor de eso precisamente nos habla en el Evangelio. Él quiere que vivamos la alegría de la fe. Yo he dicho esto, dice el Señor, para que mi alegría llegue a vosotros en plenitud. Quiere el Señor que vivamos la alegría compartida de la fe. Y es lo que hemos compartido en este camino que hemos hecho hasta aquí, compartir esa alegría en el Día de la Madre, en el Día de la Virgen, este primer domingo de mayo, que nuestro querido pueblo de Innatorá dedica en honor a la Virgen de la Fuensanta. Mes de las flores, mes de María, en este primer domingo de mayo que hemos inaugurado con ese rosario cantado mientras veníamos por el camino y mientras los niños bellamente llevaban portando este trono pequeño de la Virgen de la Fuensanta, que aunque es pequeño, es un trono muy grande porque ha representado en el camino el amor de todos vosotros, mis queridos torafejos. Hoy, ante la planta de Nuestra Señora de la Fuensanta, queremos presentar a toda nuestra familia. Una cosa muy bonita que me ha gustado en el camino es que he visto a muchos niños con sus padres. Qué bonita es la fe cuando se vive en familia. Qué bonita expresión de lo que debe ser nuestra Iglesia,
y nuestras comunidades parroquiales y nuestra iglesia en general, una familia que comparte la fe en todos los momentos de la vida. Y qué importante es que acompañemos a los más pequeños en la fe, no dejándolos ahí solos, sino yendo a su lado en el camino. Es así de la mejor manera que podemos transmitir la fe a los más jóvenes y pequeños, yendo de la mano junto a ellos, más con obra que con palabra. Y es para ellos todo un gran mensaje de ese amor que profesamos a nuestro Señor y especialmente a la Virgen María. Hoy nos dice el Señor en el Evangelio este domingo: permanecer como un encuentro con Él de amistad, de amor, de confianza. Nos relacionamos así con el Señor, nos relacionamos con esa confianza de la fe. Entrando en una relación viva con Él de amistad. Ya no llamo siervo, os llamo amigos. Solamente podemos ser amor para los demás si estamos unidos al amor de Dios. Si vivimos el amor de Cristo en nuestra vida, entonces nosotros seremos fuente de amor y generosidad. Por eso, justamente a continuación, nos dice el Señor: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. El amor más grande es el que se entrega, el que se da. Hoy que recordabais a las madres, precisamente, madres, los padres, la familia, ¿quién son sino los que dan la vida por sus hijos? Es el amor más grande, cuando nos entregamos, cuando nos damos a los demás, sin esperar nada a cambio, con generosidad. Es la invitación que hoy el Señor nos hace, especialmente para nuestros mayores y enfermos. Hoy toda la Iglesia en el mundo celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Hoy nuestra Iglesia recuerda con una oración especial a todos aquellos, nuestros mayores y enfermos, que sienten la cruz de nuestro Señor en el dolor y la enfermedad. Todos tenemos de alguna manera u otra enfermos cerca de nosotros. Llevémosle el consuelo de Cristo. Llevémosle el amor del Señor a través de nuestros gestos realmente de caridad, de cercanía, de acompañamiento, de escucha, de oración por ellos. Dar la vida es servir. Dar la vida es vivirla gastándola por los demás. Y esta es la invitación que hoy el Señor nos hace en el Evangelio. Vivamos esta fe de confianza, porque dice el Señor también, y así termina, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor, Él nos dará. Nosotros todo lo que le pedimos al Señor siempre lo hacemos a través de aquella que sabemos que, como buena madre, todo nos lo procura y nos lo alcanza: la Virgen de la Fe Santa. Ella está velando continuamente por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestras necesidades. Sabe lo que nos hace falta en cada momento. Como allí en las bodas de Caná sabía que faltaba el vino, de la misma manera ella sabe lo que nos hace falta en cada momento para pedírselo al Señor por nosotros. Por eso hoy, con el corazón alegre y como peregrino, venimos a encontrarnos con ella para decirle: Madre, alcánzanos de tu Hijo Jesucristo la fuente santa de ese amor vivo, para permanecer juntamente con Él y para ser nosotros fuente de amor para los demás en aquella obra de caridad y generosidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pidámosle a ella que nos ayude a vivir la fe en familia, que nuestra Iglesia sea una familia, que nuestra parroquia sea nuestra familia, que la Madre de nuestra Virgen de la Fuensanta nos reúna siempre bajo su manto amoroso en el encuentro hasta su Hijo. Que así sea. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, al grupo parroquial de la Virgen Santa del Natural, catequistas, padres, todos los que hoy hemos sentido, pueblo peregrino, en el encuentro de la Virgen Santa. Agradeceros de corazón por
verdes. Tenemos que darle gracias a la Virgen por este motivo y tenemos que seguir pidiéndole a la Virgen de la Cruzada, Reina de los Lagos, que siga bendiciendo nuestros campos, nuestras cosechas, nuestro trabajo, nuestra familia, todos aquellos que le ignoran en sus necesidades. Pues desearos un feliz domingo, Día del Señor. Felicidades a todos porque aquí nos encontramos presentes y especialmente felicidades y enhorabuena a todos nuestros queridos pueblos de Inatorá. Porque sé que la llevaré muy dentro y soy un pueblo que queréis muchísimo, muchísimo a la Virgen de la Fuerzada. Nunca os falta en el corazón un altar para ella. Por eso, ya siempre, cuide, proteja y os bendiga. ¡Viva la Virgen de la Fuerzada! ¡Viva!